ciertos ritos, ciertas formalidades que acompañaban eh, a la vida del hombre medieval. Pero la liturgia es algo más que forma exterior. Y eh, la semántica de la imagen, lo que la imagen nos quiere decir, lo que hay detrás de todas las imágenes, nos ayuda a comprender esa profundidad conceptual que tiene la liturgia para el hombre medieval. Les, igual les llama la atención que haga esta. Que, que les ponga esta diapositiva y que comente estos términos, pero yo les voy a hacer entender la liturgia desde un punto de vista eh, muy poliedrico. ¿Mm? Liturgia, por una parte, como sacramento, como forma de culto, pero también eh, liturgia como arte. ¿Mm? Y arte para la liturgia. Es muy importante que entiendan estas dos vías. Por un lado está el componente estético del ritual, es decir, cuando vemos una determinada celebración, cómo se construye visualmente esa celebración está al mismo nivel que cualquier otra manifestación artística que tenga un carácter efímero, como el teatro, las performances, como cualquier representación escénica. Pero, por otra parte, para los actos litúrgicos son necesarios ciertos objetos, ciertos espacios, ciertas vestiduras, que también son artísticos. Entonces hablamos de arte subordinado a la liturgia, pero también de la liturgia como una forma de arte. Con este concepto nos aproximaremos a algunas realidades. Realidades tan importantes como diferenciar lo que es liturgia de lo que no es liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia son el conjunto de ceremonias y ritos que están perfectamente codificados que pueden adquirir diversas formas según las tradiciones particulares de cada lugar, pero que están codificados por escrito y pertenecen todos a una misma tradición, ¿m? y que se celebra en asamblea, en grupo, ¿m? no a título individual y personal, cada uno como quiere, ¿m? y diferencia la liturgia de otra serie de actuaciones, que también son rituales, que también son ceremoniales, pero que no constituyen liturgia, porque no constituyen sacramento. La liturgia en la Edad Media tiene una finalidad salvífica, es decir, el destino de la liturgia es salvar el alma de los creyentes. Hay otra serie de celebraciones rituales que no llevan a la salvación, que constituyen una forma de piedad, una forma de, de, de acercarnos a determinados santos, a la Virgen, a, a, a tener devoción por una forma concreta de Cristo o una determinada imagen, pero no son actos litúrgicos y son los denominados actos paralitúrgicos. Por ejemplo, el culto a los santos, por ejemplo, determinadas procesiones, hoy tienen el día el rezo del rosario, que son determinadas devociones que forman parte de la piedad popular, pero que no constituyen ni un sacramento ni llevan, por tanto, a la salvación. Entiendan que el hombre medieval, tiene una mentalidad de trascendencia. El paso por la vida terrena es algo eh, efímero y además corto. Y piensa siempre ¿sí? en lograr la salvación en la vida futura. ¿sí? Por tanto, la liturgia ocupa prácticamente todas las facetas del día. Y no las facetas del día, sino también los acontecimientos más importantes de la vida del cristiano. ¿sí? Como les decía al principio, pues... Las, las edades del hombre van acompañadas de sus respectivos sacramentos. Ciertos cambios de estado van acompañados de sus sacramentos. Las uniones se santifican. También cuando hay un determinado conflicto hay una serie de ceremonias litúrgicas que se hacen pensando en ese conflicto. Es decir, todo forma parte de un determinado aparato que forma parte de la cultura, de la cultura medieval. Les pongo aquí el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, que está en la basílica, en la iglesia de San Vicente, de Ávila. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿No lo conocen? Bueno, pues eso es el mejor ejemplo para entender un fenómeno que es el culto a los santos ¿m? y tipos de monumentos que se pueden levantar en honor a los santos. ¿no? Un cenotafio, como saben ustedes, es un monumento conmemorativo que se levanta en un lugar. ...en el que se cree que ocurrió algo ¿m? relacionado con, con ese monumento... ...pero que no alberga restos de esos santos. ¿m? Por eso se llama cenotafio, porque si no sería sepulcro o, o un sarcófago, etc. La creencia popular en la Edad Media decía que eh, este cenotafio tenía un carácter taumatúrgico... ...y que la gente que pasaba por debajo de, de, ciertas, de ciertas oquedades que hay en este cenotafio... ...pues podía curarse de determinadas enfermedades como lo vemos también pues, con otros santos como Santo Tomás Becket, que su, su monumento funerario también tenía un cierto espacio por debajo para que la gente se metiese y saliese y con ese movimiento. ¿m? Bueno, pues todo este ritual, que también es ritual, no constituye liturgia. ¿Por qué? Porque no es universal, ¿m? porque no es igual en todos los lugares y porque a pesar de la creencia de que pasar por debajo del cenotafio del santo puede traer alguna cosa buena no está tipificado y no es universalmente aceptado por toda la iglesia ¿Sí? por eso este tipo de celebraciones o este tipo de, de rituales se denominan paralitúrgicos ¿sí? o no litúrgicos otro ejemplo muy muy recurrido en el arte medieval del que tienen ustedes muchas representaciones es el relativo ¿sí? a lo que se denomina la procesión de san gregorio ¿sí? Les pongo aquí una imagen, una doble página de las muy ricas horas del duque de Berry, donde vemos lo que se ha llamado la procesión de San Gregorio. San Gregorio está aquí, procesiona para pedir la liberación de la peste. Y entonces el ángel se le aparece aquí encima de este castillo. La leyenda dorada, que es un texto medieval que hace referencia a vidas de santos y a tradiciones concretas de determinados aspectos de la cultura medieval, nos habla de las procesiones rogativas. En la Edad Media hay determinadas procesiones que se hacen para pedir que haga buen tiempo, que se nos libre de la peste, que nos vaya bien en las cosechas. Y en estos momentos se diseña un ritual y se hace una determinada procesión porque necesitamos que no haya nieve. Para que las carreteras, eh, los caminos, no se nos atasquen con los carros. Bueno, pues entonces se hace una procesión pidiendo esto. Este tipo de procesiones no son litúrgicas, son paralitúrgicas. Pero la imagen de estos rituales también se incorpora a lo que es la cultura visual del arte medieval. Les he traído el texto, no hace falta que lo leamos. Simplemente conocen la ciudad de Roma. Han estado en el Castel San Angelo. Bueno, pues el nombre de Castel San Angelo viene de la procesión de San Gregorio cuando el ángel se le aparece encima del castillo y entonces es San Gregorio el que le da el nombre al, al, al castillo. ¿no? Bueno, no me enredo más con esto, simplemente que vean cómo esa imagen de la ritualidad se codifica en cuestiones muy materiales, ¿no? cuestiones materiales que nos permiten identificar quiénes son los actores de la liturgia. La diferencia entre un obispo, un diácono, un acólito, cómo viste cada una de estas personas dentro de la liturgia. Es decir, si llevan un alba, si llevan una dalmática, si llevan un incensario, una naveta, los objetos que utilizan dentro de la liturgia. Y los podemos rescatar solamente gracias al análisis de la imagen, a lo que sería una iconografía de esa liturgia. ¿Mm? Fíjense incluso la forma de vestir del, del Papa Gregorio, ¿Mm? la tiara papal y la capa pluvial. ¿Capa pluvial por qué? Porque va en procesión. ¿Mm? Entonces no lleva el resto de ornamentos pontificales. El tema de la aparición de San Miguel, del ángel San Miguel encima del, del castel que después llevará su nombre, Está muy representado en toda, en toda la imagen medieval, es una de las escenas más recurridas. Todo lo que tiene que ver con el Papa Gregorio a la gente le gusta y por tanto se representa muchas veces. ¿Mm? Fíjense en estas dos tablas que están en el Museo del Prado. ¿Mm? Eh, esto es, un, es una, una de las tablas de un, de un retablo, de, de una predela de Miguel Ximénez, y esto es una de las tablas superiores del retablo de San Miguel del maestro de Arbis. Si se fijan, la composición es la misma. Aparece siempre un castillo, encima del castillo está el ángel, aquí está el ángel encima del castillo, y después ¿m? distintos elementos procesionales. ¿no? Todos estos elementos están absorbidos de la liturgia, pero no nos permiten analizar una liturgia en concreto, porque esto es una procesión. Y las procesiones no son litúrgicas, a excepción de la procesión del Corpus Christi y de las procesiones vinculadas a la misa o a los sacramentos. Por ejemplo, la entrada en la iglesia en el momento en el que se consagra el templo. Esa procesión sí es litúrgica, porque pertenece a una ceremonia mayor que sí es litúrgica. Pero las procesiones derogativas no lo son. Imagínense lo, frecuente que, lo frecuentes que serían las procesiones derogativas. Pues tenemos peste y no queremos peste. Vamos a hacer una procesión. Este año han venido malas cosechas. Tenemos que hacer ¿m? o tradiciones que hay, incluso se mantienen en muchos pueblos y algunos se acordará, de que hay dos santuarios, uno en la parte de arriba del pueblo y otro en la parte de abajo, y hay que llevar la Virgen en invierno de la parte de abajo a la parte de arriba o de la parte de arriba a la parte de abajo. Alguno estas cosas le sonará. Todas estas tradiciones, ¿m? que forman parte de, de, de la piedad popular, de, de tradiciones locales, han sobrevivido a lo, largo de, a lo largo de los siglos. Pero su origen, naturalmente, el origen de muchas de ellas, está en la Edad Media. ¿M? Y tiene que ver también con un movimiento ¿m? que en, en, en época bajo medieval eh, se consolida, que se llama la devotio moderna, ¿m? que es una forma... De desarrollar una piedad interior, una piedad personal, por la que cada uno um, orienta de alguna forma su fe. ¿Mm? Entonces, la gente no es que deje de ir a las iglesias, no es que deje de ir a misa, pero en paralelo nacen los libros devocionales. Los libros devocionales implican que uno, en su intimidad, reza individualmente y va siguiendo los libros. Y es como nacen los libros de horas. ¿Mm? ¿Les suenan los libros de horas? Libros ricamente iluminados, donde hay unas determinadas oraciones. Bueno, pues los libros de horas no son libros litúrgicos. ¿Por qué? Porque se utilizan individualmente y en privado. Y la liturgia no es ni individual ni privada. Sin embargo, si es para liturgia, porque hay un determinado ceremonial, porque implica un carácter de ritualidad, me siguen en la idea, ¿verdad? Bueno. Les he puesto la imagen de Santa Bárbara, de Robert Camping. Santa Bárbara está rezando con su libro. ¿Mm? Y este tipo de imágenes se hacen cada vez más frecuentes desde finales del siglo XIV. ¿Mm? Vamos a aterrizar sobre el primero de los conceptos que quiero que vean, que es la imagen sacramental. ¿Mm? Los sacramentos tardan bastante en codificarse tal cual los conocemos ahora. Hablamos de que hay siete sacramentos. Después hay ciertas variantes dentro de los sacramentos. Pero todos sabemos en su momento, cuando éramos pequeños, estudiamos, algunos en otro momento tal vez, que había siete sacramentos en la Iglesia. Pues estos sacramentos se terminan de configurar más o menos en el siglo IX. Hacia el siglo IX ya hay siete sacramentos de los que hablan todos los escritores religiosos. Y cuando vemos eh, ciertas, ciertos textos de que obispos dan instrucciones a sus sacerdotes de lo que deben hacer o no hacer en sus parroquias, ya se dice, y recuérdese que en la Iglesia hay siete sacramentos que son el bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía. El sacramento del orden, veremos después que hay tipos de orden, el sacramento del matrimonio y el sacramento de la extrema unción, que hoy se llama unción de los enfermos, pero que en la Edad Media se llama extrema unción. Y creo que no me he dejado ninguno en la enumeración mental. Si se fijan, los programas iconográficos, los ciclos visuales, en los que se representan los siete sacramentos en la Edad Media, tienen que ver con el carácter por el que fueron creados los sacramentos. Cristo instituye los sacramentos y los instituye con el sacrificio en la cruz. Entonces encontramos a lo largo de toda la Edad Media grandes programas iconográficos sacramentales donde se pone en relación la pasión de Cristo en la cruz con los sacramentos por ejemplo tienen aquí este, este manual de cómo se consagran obispos en la edad media y en una de las páginas aparece cristo ¿m? moviendo esta especie de rueda ¿m? y cristo como llevando el, el, el lomo de la cruz a cuestas como si subiese al calvario ¿m? y pisando como si pisase uvas como una prensa para hacer vino ¿m? y de donde saldría el vino es la propia sangre de Cristo la que va. Y fíjense el camino que sigue la sangre de Cristo. Es el camino de los sacramentos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, el matrimonio, el perdón, la unción de los enfermos y el sacramento de orden. En este caso, orden sacerdotal porque es el momento donde se entrega el cáliz. Al, al sacerdote que acaba de ser consagrado, ¿m? ordenado. Si se fijan, es Cristo el que, el que da la energía de esos sacramentos. ¿m? Todo esto, naturalmente, no es que a un ilustrador medieval se le ocurra pintarlo así, sino que obedece a los registros textuales por los cuales los grandes teólogos describen cómo se conciben los sacramentos en la Edad Media. Cuando uno de los grandes teólogos describe toda la teología sacramental, los iluminadores dicen, pues yo lo puedo relacionar con una prensa de uvas de la vendimia. Cristo se prensa a sí mismo y de la propia sangre de Cristo se instituyen los sacramentos. Naturalmente, esta idea se reelabora y a finales de la Edad Media tenemos el tríptico de los siete sacramentos de Roger van der Weyden. Es un tríptico que lo han tenido en Madrid hace algunos años con motivo de una exposición en el Museo del Prado y que tal vez alguno haya podido ver en directo, porque si no, tienen que ir a buscarlo al Museo de Bellas Artes de Amberes, que está un poquito más lejos. ¿Mm? Toda la narrativa de este tríptico, que no les he puesto completo porque nos sale hacia arriba y entonces no son capaces de ver las escenas, tiene que ver con que en el panel central está la crucifixión. Aquí se ven los pies de Cristo, ¿lo ven? Hacia arriba está la crucifixión, con lo cual tenemos la escena de la crucifixión, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, y en paralelo todos los sacramentos de la Iglesia. Ven aquí el bautismo, aquí tienen la confirmación, aquí la penitencia, aquí diversas escenas del sacramento de la Eucaristía. En este, en este caso es la consagración del pan, pero aquí hay un diácono, que me tienen que creer porque no les he traído el detalle de la foto y no se puede ver muy bien, un diácono proclamando el Evangelio, y aquí otros sacramentos, la extrema unción, el matrimonio y el sacramento de orden. Este tipo de programas iconográficos son mucho más frecuentes de lo que nos, de lo que nos podemos creer, aunque no los hayamos encontrado en un, en un enorme desarrollo en la península ibérica. ¿Eh? Hay un montón de programas de vidrieras, de iglesias y de catedrales, ¿eh? que en cada vidriera representan los sacramentos. Pero en el Museo del Prado tienen ustedes ¿eh? esta tabla central del tríptico de la redención. ¿Eh? Volvemos con el tema que ya les había dicho. La redención de Cristo es el motivo que instituye el resto de sacramentos. Y en la tabla central del tríptico de la redención ¿eh? tienen la crucifixión. Y en cada una de las escenas laterales la imagen de los sacramentos. Pero aquí sí que les he traído el detalle. Fíjense, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confirmación, como va ligado a distintas fases, y el obispo unge la cabeza de los, de los jóvenes, el sacramento de, del, del orden o el sacramento de la extrema unción. Este tipo de representaciones visuales no son casos aislados, es decir, hay muchísimas más, ¿m? pero forman parte de grandes programas, de grandes ciclos, ¿m? inspirados en toda la teología sacramental de los grandes padres de la Iglesia. Fíjense lo que les comentaba de las vidrieras. Podemos trazar toda una historia del sacramento del bautismo gracias a las representaciones visuales que tenemos del bautismo. Sabemos que a partir del siglo XI se empieza a bautizar a los niños tal cual lo hacemos hoy en día. Es decir, en pilas bautismales y dejando caer el agua sobre la cabeza de los niños. Entonces, aquí vemos ya ciertos cambios regionales. Esto es una vidriera inglesa. En las vidrieras inglesas vemos que muchas veces se sumerge a los niños dentro de las pilas bautismales. Entonces, ¿qué podemos analizar? Que aunque en general a los niños ya se les bautiza por aspersión, hay en ciertos lugares donde se les sigue bautizando por inmersión. Es decir, que podemos introducirnos en lo que sería una historia de la liturgia a través de cómo se plasman esas tradiciones en cuadros, en vidrieras, en manuscritos. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Pero también, gracias a los libros, por ejemplo, esta ilustración que tienen aquí delante, es el sacramento de la confirmación. El obispo tiene una crismera en forma de plato y aplica con un dispensador el crisma en la frente de los confirmandos. Y uno de los acólitos sujeta ese crisma a la frente con una venda. ¿Por qué? Porque había que dejar que el crisma desapareciese por su cuenta. Y para que no se desprendiese ni gotease, ¿m? les ponía una venda de lino en atada en torno a la cabeza como si fuese un paño como están haciendo aquí ¿Mm? todas estas escenas no son nada frecuentes no aparecerán en los manuales de arte medieval que tengan ni la, las encontrarán fácilmente buscando eh, las historias de los sacramentos pero realmente son una parte importante de, del arte medieval porque ilustran prácticas que tenían lugar todos los días todos los días se celebra la Eucaristía, todos los días se rezan laudes, vísperas, tercia, sexta, nona, las distintas horas canónicas, y todos los días se imparten sacramentos. ¿Mm? Es una realidad muy cotidiana que muchas veces pues, no estamos acostumbrados a, a escuchar o a entender, pero que es la clave para entender cómo son las dinámicas temporales en la Edad Media, ¿Mm? cómo discurre el tiempo, cómo discurre el tiempo del día las distintas horas, el tiempo de la semana, los días de diario frente a las solemnidades o a los domingos, los grandes tiempos litúrgicos que coinciden con los avatares diarios, no es lo mismo el adviento de espera a la Navidad o la cuaresma de espera a la Pascua que el tiempo normal de todos los días, y tampoco son lo mismo determinadas fiestas o solemnidades de santos que hay a lo largo del calendario. Todo eso permite santificar el tiempo, pero también viene acompañado de una determinada imagen. Los grandes retablos que, vinculados a los santos, nos permiten analizar escenas concretas de su vida. Por ejemplo, la ordenación de San Esteban como diácono o la ordenación de San Vicente, San Valerio. Perfectamente sabemos quiénes eran los santos pero nos están dando una determinada escena que es litúrgica, pero que tiene que ver también con la vida de cada santo. En este caso, aquí se les está imponiendo la estola. La estola es el ornamento litúrgico ¿sí? que se lleva sobre el alba y que es necesario para distribuirlos o impartir los sacramentos. Como tienen aquí, le colocan la estola y ya, ¿sí? desde el siglo VIII, encontramos que los diáconos... No pueden llevar la estola como la llevan los sacerdotes, que puede ser cruzada sobre el pecho o sobre el pecho, sino que la tienen que llevar hacia uno de los laterales, como lleva aquí, por ejemplo, San Vicente. ¿Se fijan, no? Bueno, pues todo esto lo registramos no solo a través de las fuentes escritas, de una cantidad muy grande de documentos que nos hablan sobre cómo cambiaban estas ceremonias, cómo aparecía un determinado objeto litúrgico, cómo el Papa le decía a sus obispos, no hagan esto en sus diócesis porque esto está muy mal. ¿Mm? Esas, adver esas advertencias, esas correcciones, nos permiten saber lo que se hacía. Porque si se hace algo y alguien lo corrige, es porque se hace. Si no, no es necesario corregirlo. Entonces entendamos que hay dos historias, la historia de los usos correctos de las cosas y la historia de lo que ocurría en realidad, que se alejaba muchas veces de los usos correctos. Por ejemplo, este pontifical, que es del siglo IX, nos ilustra cómo era la ordenación de los presbíteros. Vemos aquí, con las estolas, cada uno con su estola en la mano, hasta que llega el obispo, que es el que impone la estola. Naturalmente, todas estas ilustraciones litúrgicas tienen mucha más riqueza en época pleno o bajo medieval, pues por un desarrollo pictórico muchísimo más profundo. Pero no podemos nunca despreciar el arte artomedieval, porque sea más complicado o más sencillo esquemáticamente, porque simbólicamente es mucho más detallado. Vamos a ver, por ejemplo, algún ejemplo. En este caso, el retablo, por ejemplo, bueno, la tabla completa con diversas escenas de la vida de San Agustín que tienen ustedes en el Metropolitan de Nueva York. Esta es la escena superior izquierda del panel y vamos viendo distintas, eh, distintos acontecimientos importantes en la vida del santo. Normalmente cuando se habla de las vidas de los santos, se habla de curaciones, de milagros, de cosas que hicieron. Eh, cuando eh, durante su vida que les, permiti les permitió ser santos pero en este caso en el caso de esta tabla lo que hacen son destacar las escenas litúrgicas que en su vida fueron más importantes ¿Mm? en este caso su consagración sacerdotal pero en el panel central su consagración como obispo ¿Mm? es decir ciertos momentos en la vida que solo pasan una vez y que quedan para la posteridad los ilustradores o los pintores reflejan esas escenas porque son importantes, ¿no? como los acontecimientos que tenemos hoy en día, como un cumpleaños, como una fiesta muy importante, o incluso pues, algunos celebrarán todavía las bodas de oro, las bodas de plata, las bodas de diamante, ¿no? que no es más que eh, recordar un momento muy importante de nuestras vidas, como fue el matrimonio o como es pues, hacernos cada año más viejos. ¿no? En el mundo medieval, todo ese tipo de acontecimientos están vinculados a la liturgia. ¿Mm? Vemos, por ejemplo, la consagración de San Agustín en otra tabla que tienen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En este caso, no representan la consagración de San Agustín en cualquier momento, representan uno de los ritos de consagración episcopal. Las ceremonias de consagración episcopal en la Edad Media duraban como dos horas o tres, imagínense es imposible representar en un ciclo completo todas las ceremonias rituales de, de, de ese acto, porque hay muchas, muchas ceremonias internas, muchos ritos. Entonces eligen el momento en el que se le impone la mitra. La mitra, como ven, es este ornamento litúrgico pontifical que le están colocando dos obispos a la vez. Se elige normalmente el momento más importante, del sacramento ¿m? o del aparato ritual. ¿M? Pero en algunos casos, como ven, esta es, forma parte de la misma tabla que yo les mencioné antes, donde normalmente las consagraciones episcopales se ilustran representando cómo se impone la mitra o cómo se otorga el báculo, el báculo que es el bastón episcopal. Pero también otros sacramentos, el mismo sacramento de orden que tiene un despliegue conceptual muy amplio. En este caso, ordenación de diáconos. Volvemos al mismo eh, pontifical que yo les puse en su momento. Fíjense con qué detalles están representando estas escenas. Por una parte, un acólito cruciferario lleva una cruz portátil. Por otra parte, el sacramento tiene lugar delante del altar. Y el altar tiene las cortinas colocadas. Lo cual nos está hablando de un momento litúrgico concreto. Nos está diciendo que al tener las cortinas desplegadas, como ven aquí, estas cortinas, esto ocurre después de que ya se hayan presentado los dones sobre el altar. Es decir, a partir de una imagen sacamos toda la temporalidad del rito. Pero también nos habla de una ceremonia grupal, es decir, no es un diácono solo, sino que hay otro detrás que está esperando. Y todas estas representaciones nos llevan al sacramento más importante, que es la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el más representado. Se lo encontrarán ustedes bajo muchas formas y esas formas les permitirán ver cómo la preferencia por representar el sacramento de la Eucaristía está siempre en la elevación del pan. Lo más representado del sacramento de la Eucaristía es el momento en el que el sacerdote está consagrando el pan. Y nos lo encontramos una y otra vez en retablos, en tablas, en manuscritos. Pero en determinados retablos, como, como el que hemos visto antes de los sacramentos, ¿m? vemos cómo se representa la Eucaristía en varias fases. ¿M? Por una parte, tenemos el momento de la elevación. ¿Se fijan aquí? El sacerdote extiende las manos y levanta el pan. ¿M? A partir del siglo XII, había una tradición que consistía en que uno de los acólitos o asistentes encendía un, 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 una vela y la mantenía encendida desde el Santus hasta el final del canon. Y esta vela se llama la vela de la consagración o la vela del Santus. Y aparece codificada en muchas imágenes, pero no la encontrarán ustedes en los textos litúrgicos. Cuando vemos un misal o cuando vemos un sacramentario, el texto no hace referencia a esa vela. ¿Por qué? Porque esa vela es un componente devocional. ¿Mm? Un componente devocional que existía dentro de la liturgia, pero que no formaba parte de la propia codificación del rito. Es decir, no había una indicación en los libros que decía, y en este momento encienden una vela y se ponen detrás de rodillas y no la apagan hasta este otro momento. Eso no existe en los libros, o no lo hemos encontrado. Puede existir, ¿eh? pero no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque es un elemento devocional que se inserta dentro de la liturgia medieval. En cambio, en casi todas las representaciones de la consagración en la Baja Edad Media, encontramos que hay detrás un acólito con un cirio. Pero no podemos interpretarlo si vamos solo a los textos litúrgicos, porque no está, no está reglamentado forma parte de la tradición popular, es decir, de los usos y costumbres que tienen lugar en un determinado sitio o en otro. Fíjense que se llevan representando a la Eucaristía desde mucho antes de la Baja Edad Media. Les vuelvo a poner el mismo, otro sacramentario, en este, en este caso uno que está en una biblioteca capitular, como el altar ya no está adosado a una pared, sino que es un altar que se puede rodear, fíjense. ¿Y cómo es el momento de la presentación de los dones? ¿M? Alguien lleva una jarra con vino y la lleva al altar. ¿M? Pero, estas son las imágenes que les digo, el momento de la consagración es el más representado. Y siempre hay un asistente que, a la vez o de forma paralela, que sostiene la casulla del sacerdote ¿m? para que no se trastabille cuando haga la genuflexión, ¿m? lleva una vela encendida. Aquí no lo pueden ver porque está detrás, pero aquí sí que la lleva. Fíjense también que en las representaciones iconográficas de la Eucaristía hay una cierta preferencia por fusionar varios momentos en una misma escena, que es una tendencia muy común en todo el arte medieval. Cuando vemos imágenes medievales, normalmente esas imágenes nos indican varios sucesos que se ordenan de forma consecutiva, pero no un solo momento. ¿Mm? Representar un solo momento es propio ya del arte moderno, ¿Mm? o un momento en varias fases. ¿Mm? Pero en el arte medieval se combinan distintos momentos. En este caso, ¿Mm? por ejemplo, el gesto de sujetar la casulla al sacerdote solo es necesario cuando el sacerdote hace genuflexión después de levantar el cuerpo de Cristo, pero no cuando lo está levantando. ¿Mm? porque en ese momento la casulla no se arruga por detrás. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? Combinar dos escenas. El símbolo de levantar la casulla con el momento de la elevación. Pero primero es la elevación y después, cuando el sacerdote hace genuflexión, levantará la casulla. ¿Mm? Todos estos pequeños detalles e incluso saber hasta en qué página del misal está abierto en, en este momento qué objetos litúrgicos hay aquí, cómo están las cortinas del altar, si el cáliz está colocado a la izquierda o a la derecha, lo podemos analizar con los libros litúrgicos, pero también a partir de las representaciones visuales. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro que está en el Museo del Prado, que pueden ir a verlo, nos muestra cómo nos tenemos que comportar en misa. Nos están llamando la atención. ¿Por qué? Porque hay uno que está distraído. Que es este señor, que mira aquí a este lateral, y esto es como los tebeos de hoy en día. ¿Se acuerdan de este tebeo que era una, un vecindario que estaba cortado y entonces veían a todos los vecinos lo que estaban haciendo en sus casas y había historias muy ridículas sobre lo que le pasaban a los vecinos? ¿Lo tienen en mente? Bueno, pues esto es el precedente directo. Este señor está en misa y en lugar de estar pensando en el sacramento como este que está rezando muy piadoso, su mente se va a las cosas mundanas y se va a pensar en que tiene que hacer la comida, en que tiene que eh, pues hacer los quehaceres diarios, ¿eh? trabajar, ¿eh? y todo esto es lo que está pensando, como si fuera una viñeta. ¿eh? Fíjense que en la contemporaneidad nos hemos inventado muy pocas cosas, ya estaban todas inventadas. Otro elemento muy importante, que seguramente vayan ustedes a ver en, en las iglesias de sus pueblos, en los lugares a los que visiten, en los museos donde vayan a ir, es una forma muy particular de representar la Eucaristía, que es la Misa de San Gregorio. La Misa de San Gregorio es un tema iconográfico que se representa solamente en la Baja Edad Media, es un tema eucarístico, pero es un tema devocional. En un determinado momento, cuando la liturgia se mantiene mmm, de una forma más eh, estricta que el devenir de la propia gente, la gente empieza a dudar, que es una duda que también se registra en Alta Edad Media, pero que no es tan latente, si realmente es Cristo mismo el que se hace presente en la consagración del pan y el vino. Es decir, la transustanciación. ¿Mm? Si ese, ese trozo de pan y ese vino en el cáliz son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo respectivamente. Contra ese milagro de la transustanciación hay mucha gente que duda en un determinado momento. Y la propia Iglesia codifica un anecdotario. Ese anecdotario tiene distintas versiones. Una versión es que es el Papa Gregorio, el que cuando está celebrando la misa, duda de si aquello que está consagrando va a ser realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y otra versión, corregida porque quedaba muy mal que el Papa Gregorio dudase, ¿eh? dice que uno de los fieles que estaba por ahí, por detrás, ¿eh? dudó en aquel momento. Y entonces ocurrió el milagro, el milagro eucarístico, que es que Cristo se aparece con forma humana encima del altar, ¿sí? diciéndoles a todos, oiga, que soy yo verdaderamente el que aparezco cuando consagramos el pan y el vino. ¿sí? ¿Por qué? Para aumentar la devoción a la Eucaristía. Esto nace en paralelo que nacen las procesiones del Corpus Christi. Es decir, todas las celebraciones eucarísticas para colocar a la Eucaristía en el centro de todos los sacramentos y las misas de San Gregorio son temas repetidísimos a lo largo de la Baja Edad Media. Tienen esta, por ejemplo, en el Museo de Burgos, pero fíjense cómo tiene distintas variantes el mismo milagro, pero Todas son representaciones de la escena de la consagración del pan. Es decir, es una escena litúrgica, pero a la vez es una escena de la vida de un santo, que es San Gregorio, y a la vez es una escena de un determinado milagro. ¿Mm? Pero un milagro que ocurre en algo tan cotidiano como es la Eucaristía. Otra más, por ejemplo, aquí vemos unos ornamentos mucho más ricos, o por ejemplo, las armacristi, los elementos que identifican la pasión de Cristo. Voy a ir muy rápido porque no les quiero atormentar con tantos conceptos ¿eh? a esta hora de la mañana que seguro que les apetece ir a tomarse el vermú. ¿Mm? Bueno, muy importante, interpretar adecuadamente las imágenes de la liturgia es crucial para entender lo que estamos viendo. Porque a veces interpretamos mal y entonces nos equivocamos completamente. Es lo que pasa, ¿no? por ejemplo, con esta imagen, ¿no? que la mayor parte de la literatura científica Fíjense, esto es un libro, un libro que se llama Gradual, que es un libro de cantos, ¿m? que se utiliza en, en, en varios momentos en la Edad Media. Es un libro de cantos bastante grande, que tiene una ilustración, que es la ilustración que yo les he puesto en la portada y que les han puesto en el cartel, que es esta. Dedique unos segundos. Vemos unos monjes que están cantando ¿m? y mientras cantan hay un sacerdote que está representado en mayor tamaño, porque es más importante que el resto, ¿m? que hace así con algo. Ahora veremos qué es. Algunos ya lo saben, que sonríen. ¿M? Volvemos al manuscrito. ¿M? Cuando se interpreta este manuscrito, muchos historiadores del arte, ahora busquen ustedes cuáles, Dicen que esto es un momento concreto de la liturgia de las horas, ¿m? donde los monjes están cantando en el coro, ¿m? y como este es un libro de canto para el coro, ¿m? es el mismo libro el que aparece aquí. Cuestión que es correcta. Pero la interpretación de la escena es incorrecta. ¿M? Vamos a volver al libro son capaces de leer lo que pone. Igual no, ¿eh? Pero... Esto es una A, ¿Mm? una A muy ornamental, y aquí pone asperges me, domine Isopo, edmundalabor ¿Mm? que sería eh, rocíame con el isopo. ¿Mm? Entonces, si vamos a ver lo que nos dice la escena, es exactamente eso. ¿Mm? Yo canto me y la imagen me dice, me ¿Lo ven, no? Bueno, cuando analizamos el ritual, la aspersión del agua no se da en el coro, ¿Mm? se da al principio de determinadas misas. Con lo cual la escena es eucarística, no es una escena propia de la liturgia de las horas. ¿Mm? aunque el gradual contenga no solo los cantos de la misa, sino algunos determinados cantos que eran propios del coro, esto no indica que justo esta primera página del gradual, que es donde aparece las me ¿sí? sea un libro del coro y por tanto una imagen que ocurre en el coro, sino que es una parte de la misa, ¿sí? una parte del principio de la misa, uno de los cantos fijos ¿sí? con los que empieza la misa. ¿sí? Fíjense pero toda la ilustración nos lleva a analizar muchos más detalles no sólo cómo son los hisopos con los que se rocía el agua sino también las vestiduras ¿m? o los acetres ¿m? los calderos con agua bendita ¿m? y también este elemento que es el facistol que es el atril que tienen en los coros que va girando y que es de un tamaño grande y que permite ver en grandes libros el canto a todo el mundo pero también nos habla del canto dentro del libro y de la ilustración del libro dentro del libro. Porque fíjense, este es el libro donde está esta imagen. Pero es que este mismo libro aparece aquí dentro, colocado dentro del facistol. Si ampliamos la imagen, que no lo podemos hacer, podemos ver que aquí pone Asperges me. Es el mismo canto que aparece aquí. Fíjense en, estas, en estos micromundos del arte medieval. Es decir, algo tan importante como un libro y dentro del mismo libro, en una ilustración, aparece el mismo libro. ¿Mm? Otros ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, es muy frecuente encontrarnos libros de canto que ilustran a los monjes cantando y nos dice cómo tienen que cantar los monjes. ¿Mm? Si el monje se equivoca, fíjense las caras de terror que ponen los otros porque están escuchando que el monje está cantando mal. ¿Mm? O, por ejemplo, que quien enseña el canto son los ángeles. ¿Mm? ¿Eh? O otra serie de narraciones, por ejemplo, las representaciones que hay en los márgenes de los libros, ¿no? como son estas, ¿no? muestra cómo tienen que ejecutar su canto los monjes, pero también nos habla de determinado mobiliario. ¿no? estos artefactos, estos, estos atriles, como, como este que tenemos ahí, pero en la Edad Media, que permitían abrir los libros y sostenerlos para el canto. El canto, el canto dentro de la Eucaristía también, claro, pero el canto de la liturgia de las horas. ¿Mm? Fíjense, incluso, el sostener el libro, abrir las páginas del libro, sujetar el libro, o la representación de los propios neumas, de las propias notas en la ilustración de los propios libros a qué nivel estamos llegando es prácticamente como si sacamos una fotografía ¿Sí? y a mí me llama mucho la atención siempre cuando cuando veo todas estas imágenes ver estos atriles ¿sí? con estos codos tan enrevesados se fijan ustedes ¿Sí? qué permite moverlos en distintas direcciones y ajustar su tamaño. Hablamos ahora de determinados artefactos de tornillos para subir y bajar, pero es que esto ya estaba hecho. ¿Mm? O, que no lo hemos mencionado, con los sacramentos, determinadas misas rituales que influyen dentro de determinadas imágenes. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, ¿qué ocurre con la Virgen cuando le llega el final de sus días en la tierra? En la Edad Media saben que hay dos versiones. A partir del concilio de Trento solo hay una, que es la Asunción de la Virgen. A la Virgen se la llevan al cielo. Pero en la Edad Media había dos versiones. Una versión era esa, era la de la Asunción de la Virgen. Y otra versión era que la Virgen mandaba al Espíritu Santo a recoger a los apóstoles y se quedaba dormida. Pero claro, como después no aparece el cuerpo de la Virgen, pues no podemos decir que esté en un sitio dormida esperando la resurrección. Y como la Virgen no puede morir, entonces esta versión se descarta. ¿Mm? Y es empezada, sobre todo a partir de finales del siglo XV, los teólogos ya la dormición de la Virgen no les gusta tanto, les gusta más la asunción. Pero a la hora de representar la escena de la dormición de la Virgen, ¿eh? tengan en cuenta, por ejemplo, esta tabla es del siglo XV. En el siglo XV no saben cómo es Jerusalén realmente. Sí lo saben, pero no todos. No saben cómo era la Virgen. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan el sitio donde se muere la Virgen al sitio donde se muere cualquier persona. Que es, por ejemplo, la cama de un enfermo. ¿Mm? Y transliteran la imagen del ritual de exequias, una de las primeras partes del ritual de exequias, que es el velo al cuerpo del difunto cuando está en su cama. Y lo que hace es reconstruir esa escena litúrgica, pero siendo los apóstoles los que toman un papel activo dentro de esa liturgia. Así San Pedro, fíjense que está vestido aquí con una capa pluvial, es el que oficia de entierro y por tanto sostiene en las manos de la Virgen una velita encendida. El resto de los apóstoles están colocados alrededor y un acólito va a poner incienso. Ven aquí que hay un incensario sostenido aquí. Aquí hay uno de los discípulos que lleva la naveta ¿m? y va a poner incienso en el incensario. Con lo cual, la escena de la dormición de la Virgen ha sido transformada en un entierro del siglo XV. ¿M? No es una escena de un entierro. ¿m? Pero la imagen visual que se tiene de lo que pasa con la Virgen al final de sus días se codifica en un lenguaje en el que la gente del siglo XV lo puede entender. Porque cuando ven este cuadro dicen, ah, entierro. ¿Por qué? Porque hay entierros todos los días. Y saben cómo es un entierro. ¿Mm? Es decir, muchas veces dentro del arte medieval hay juegos, juegos visuales. No estamos viendo solo una cosa, sino que vemos varias, ¿Mm? como este es el caso. Pero también otro tipo de misas rituales, que no son que son lo que se denominan sacramentales, pero no sacramentos. ¿Mm? Por ejemplo, esto es la consagración de una abadesa, ¿m? que es algo muy necesario en los monasterios femeninos, que haya una abadesa consagrada. Saben ustedes que solo determinadas órdenes monásticas tienen abadesas consagradas. El resto tienen superiores, superioras o mm, otras denominaciones, pero las abadesas consagradas son propias de determinadas órdenes monásticas, con más tradición, con más peso. Y entonces es el obispo el que consagra la abadesa. Pero también se consagran ciertos espacios, como los templos. En la Edad Media se habla de consagración del templo. A partir de la Edad Media no. Se prefiere dedicación del templo y consagración del altar. Pero en la Edad Media es indistinto. En la Edad Media los, los libros litúrgicos hablan de consagración del templo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el momento de la consagración ¿m? de la abadía de Cluny. Fíjense lo importante que es. ¿M? Aquí está el obispo y en el propio texto que está aquí arriba nos dice, estaba presente el obispo tal que consagra el altar y estaban también presentes otros obispos ¿M? y el abad no sé cuántos y el abad no sé cuántos y todos esos se pueden identificar en la imagen. ¿M? Pero también el ritual de consagración de las iglesias tiene una parte muy importante. Que son las marcas que hay en las iglesias, todavía hoy, del momento en el que fueron consagradas, en forma de cruz. Lo que se denominan las cruces de consagración. ¿Mm? Las cruces de consagración que están horadadas sobre las paredes, o pintadas sobre las paredes, o aplicadas con algún tipo de, de relieve sobre las paredes. ¿Mm? Pero. En el arte medieval, en ciertos manuscritos, encontramos referencias visuales a cómo era ese ritual. ¿Cómo era ese ritual, por ejemplo? En este caso, las cruces de consagración son discos, el obispo los bendice y después los van colocando. Fíjense. Esto es una miniatura de este tamaño en un manuscrito. O, versión segunda. Las cruces ya están en las paredes del templo y el obispo las va ungiendo con crisma ¿m? o por fuera de la iglesia, ¿m? que es algo propio ¿m? del mundo inglés ¿m? y de las islas británicas. En este caso, no solo trazan doce cruces de consagración dentro del templo, sino que también las trazan por fuera, que es algo que en la península ibérica no se registra o no se registra con un carácter de continuidad. Pero claro, la ilustración de estos determinados manuscritos nos está diciendo cómo era la práctica de ese lugar, lo que ocurría en ese territorio. Y claro, imagínense lo difícil que es cuando esto es un manuscrito. ¿Eh? Que es del siglo de principios del siglo XVI, pero nos encontramos otro manuscrito en ese mismo lugar que nos cuenta otra historia visual 200 años antes. ¿Mm? Con lo cual tenemos que ser muy prudentes cuando trazamos las cronologías ¿Mm? de determinados ritos o decimos que hasta un determinado año se hizo de una forma y después se hizo de otra. No pasa aquí cuando tienen anualmente las fiestas de un determinado santo o una romería y todos los años lo hacen por una calle y un año al ayuntamiento o a no sé quién dice que por esa calle no se puede hacer y se hace por otra. Bueno, pues esos cambios, que pueden ser tan poco importantes como la calle en la que se hace cada cosa, en la liturgia cada vez que hay un cambio, a nosotros nos despista, porque no podemos registrar el movimiento de ese cambio. En este caso, podemos decir que en un determinado lugar hay la tradición de pintar las cruces en la parte exterior del templo. ¿Pero por qué? No porque haya textos que nos digan, bueno, que también los hay, pontificales que nos describen, que se, se trazan o se ungen con crisma también las cruces que están por fuera. Pero eso no lo podemos saber a priori. Tenemos que ir a los manuscritos donde están iluminados ¿sí? este tipo de rituales. Para concluir, que ya he hablado mucho y ahora me tienen que preguntar ustedes alguna cosa. Es muy importante el conocimiento del ritual para interpretar muchas de las imágenes de la Edad Media. Muy, muy importante. Porque si no, pues nos pasa como a algunos historiadores del arte que ven algo que tiene que ver con liturgia y entonces utilizan la frase que hemos visto muchas veces, la liturgia es muy importante. Punto. Es muy prudente, porque antes de decir algo que no saben, es mejor decir así. Pero necesitamos profundizar en el estudio de la liturgia medieval para poder interpretar muchas de las imágenes medievales. ¿Mm? También entender los límites de lo que en la Edad Media se entendía por liturgia y lo que no era liturgia, que no es algo que digamos después, sino que el propio Santo Tomás o San Agustín o otros padres de la Iglesia nos dicen, diferenciese esto de lo que es sacramento, de esto que no es sacramento y es una práctica propia de un determinado pueblo o de una determinada época. ¿Mm? También el carácter temporal de la liturgia, que es algo que es muy importante y que hoy está muy desdibujado, porque hoy tenemos un teléfono móvil, tenemos otras tradiciones, nos vamos en coche, viajamos, hacemos otras cosas, pero en el mundo medieval no hay esta serie de artefactos. Entonces la liturgia cronometra y pauta todos los momentos de la vida. Acompaña al cristiano en toda su evolución. Pero también entender ese carácter dual. Por un lado, los ciclos visuales, lo que podemos conservar en manuscritos, en pintura, que son plasmación de un determinado ritual efímero, que no podemos reproducir ni ver porque cada ceremonia es distinta en tanto que se vuelve a representar. Como cuando van al teatro, ven una obra de teatro, vuelven al mes, la obra es la misma, pero no es la misma obra de arte. Son obras diferentes, porque cada vez que se representa es diferente. La liturgia no se puede conservar, se puede plasmar. Y lo que hemos visto son distintas plasmaciones visuales, distintas narrativas, distintas formas de contar historias la historia de qué, la historia del rito y finalmente que tengan en cuenta que la Eucaristía es lo más representado de la liturgia medieval, pero también los sacramentos que se hacen presentes no solo en pintura, sino también en escultura, en las artes figurativas, en las artes suntuarias, en los artes del libro, en todo tipo de soportes. Y muchas gracias. Bueno, es el momento de que si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que les haya despertado interés, algo sobre lo que igual no he sido muy claro y necesitan alguna indicación, pueden formularla en aquel momento. El último canto, y todavía se conserva en algunos monasterios, por ejemplo en el cister de San Isidro de Dueñas, donde fui monje durante unos años, eh, se conserva el último canto, Rocíame con el hisopo, y una cosa que no ven los fieles que están atrás viendo eh, la liturgia, es que eh, los monjes se van y en un recodo antes de salir de la iglesia se les rocía con el hisopo. Y entonces parece que eh, es el canto y e inmediatamente lo que hay a continuación es el rociado. es muy buena esta, este apunte, no? porque eh, nos dice que no solo un determinado rito funciona en un determinado lugar. lo que pasa es que en este caso hay un elemento que no nos ofrece lugar a dudas, que es la posición a ver si podemos verlo. la posición en el libro del canto, es decir, cuándo ocurre el ejemplo que nos ha puesto el compañero a final de la jornada? Pero es que esto está en la primera página del libro. Con lo cual tiene que ser algo que ocurra al principio, nunca al final de una jornada. Vamos a verlo en detalle en el libro. Si podemos llegar a él. Aquí lo tiene. El libro se abre, tiene una, una portada inicial iluminada y la primer, el primer canto que aparece en el gradual ¿sí? o, es este. Con lo cual, para mí... Ya. No lo sé, puede ser que uh -huh. sea otra representación y además son los monjes los que iluminan el gran Ya, perdona, pero entonces uh -huh. no es ni, ni la Eucaristía, según ese razonamiento, no es ni la Eucaristía ni completas, porque el, lo primero que los monjes, al despertarse, es el primer oficio, que es el de vigilias, que luego en el mundo de las carmelitas y otras órdenes uh -huh. pasó a llamarse maitines. Pero cada es libro litúrgico y, y, lo, y lo primero sí. que se reza es Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme. Pero usted habla y del no oficio y yo eh. le hablo de la Eucaristía. Es decir, los que interpretan ya. que esto tiene que ver con el oficio, claro Entiendo. que no les encaja en ningún sitio. Entiendo. Claro. En cambio, en la Eucaristía hay una serie de cantos variables que constituyen el Introito y están en un libro. Están uh -huh. aparte porque van variando por días. ¿Mm? Y después hay una serie de cantos fijos que no varían. Que hay distintas fórmulas para cada uno, como el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Anius Day, que hay distintas versiones para cantarlos, pero que en todas las misas se reza el Kyrie, se reza el Gloria o se canta el Gloria o se canta el Anius Day. Lo mismo ocurre con el Asperges, es el primero de los cantos fijos de la misa. Sí, es la decir, concisión. antes solo uh -huh. hay el Introito y el Introito va variando en cada día. Con lo cual, si metemos todos los Introitos antes ...tendríamos que tener muchas más páginas. Sí, mi confusión procede ¿Mm? de que... ...como eh, introduce el título del rezo de las horas... ...creía que era un libro de horas. No, porque lo he puesto a caballo vale, entre de acuerdo, las dos. De acuerdo. Es decir, por esa confusión... ...los que de interpretan... Acuerdo. ...que forma parte del oficio, no les encaja. ¿Mm? No les encaja porque realmente... ...en dónde lo metemos. ¿no? Pero claro, si forma parte del ciclo de la Eucaristía... ...es decir, lo que estábamos viendo justo antes... ¿Mm? cuando yo les puse esta imagen, ¿eh? forma parte de la Eucaristía y es una de las primeras partes de la Eucaristía. ¿Mm? De ahí la interpretación que yo les he dado. ¿Alguna otra cuestión que les...? Sí. sí. Bueno, pues primero felicitarte porque me ha parecido interesantísimo y muy bien explicado y me ha... Llamado muchísimo la atención una imagen, creo que era en al hablar del sacramento del orden, que eh, había una cortina corrida y has dicho que se corría. ¿Qué sería como? En el ritual ortodoxo, ¿cómo sería eso del bueno, rito de las cortinas? Que... Aquí hay muchas muchas incógnitas y me alegro de que lo hayas sacado porque es algo que estoy trabajando ahora mismo, ¿no? Que es el tema de las cortinas del altar. ¿Mm? Las cortinas del altar aparecen no me atrevo a decirles un siglo, aparecen en la Baja Edad Media, aparecen cortinas. ¿Mm? Y en los libros no se habla de las cortinas. No hay referencias en los sacramentarios, en los misales, a que en un momento dado se corren cortinas o se abren cortinas. Con lo cual es otro elemento que forma parte de tradición. ¿Mm? Es decir, que un sitio se puede hacer de una manera o de otra. ¿Cuál es la teoría que yo creo que, que puede ser más factible en este sentido? Cuando se multiplican los altares en las iglesias, es decir, cuando deja de haber solo un único altar y de repente hay capillas laterales donde también hay culto, existe la tradición, en las catedrales sobre todo, y aparecen las consuetas catedralicias, que no se puede celebrar misa en los altares laterales cuando se celebra misa en el altar mayor. A alguno le sonará porque todavía está vigente. ¿Pero qué ocurre con esto? Que el, el momento de la consagración o si quiere, no solo el momento de la consagración, sino todo el canon de la misa, es un momento principal. Y en el altar, bueno, podríamos buscar la imagen, pero tardamos más, en el altar hay una serie de elementos que no nos ayudan a focalizar la atención hacia un determinado momento. Lo mismo, el rito de la elevación es algo que se empieza a constatar a partir del siglo XIII, a partir del siglo XIV. Antes se consagraba, pero no se elevaba la hostia de forma que todo el mundo pudiese verla. Lo mismo ocurre con las cortinas. Las cortinas, al igual que aparecen cortinas en determinados retablos que ocultan o abren ese retablo al pueblo o permiten visiones cambiantes, también hay visiones cambiantes dentro de la liturgia. Momentos en los que se puede ver una cosa y momentos en los que no se puede ver. Entonces, lo mismo, en la liturgia ortodoxa hay un mueble que se llama el iconostasio, es decir, el soporte de los iconos. Y en un momento dado hay una liturgia que es privada y que solo puede ser celebrada dentro del iconostasio y que no se ve. Entonces a eso se refiere con eso. ¿no? También hay momentos en los que ocurre algo que es privado y que no se puede ver. Entonces se juega con el efecto visual de la privacidad o de lo que está oculto. En este caso no creo que sea eso, porque las cortinas están a los lados del altar. Es decir, que frontalmente sí se puede ver, pero en un momento dado se corren las cortinas y es a partir o bien del Santus o bien del, del, del inicio de las invocaciones del prefacio y después se descorren las cortinas. Con lo cual nos habla de que hay una tradición de hacer algo con ellas. No sabemos porque no está estudiado o no está estudiado en una profundidad que nos permita trazar la historia de los movimientos de cortinas dentro de la Eucaristía. ¿Mm? Pero es un aspecto interesantísimo. Ojalá eh, escribamos algo sobre esto en unos meses. ¿eh? Bueno, es que todos los sustratos ceremoniales están conectados. ¿Mm? Eh, pero ya no solo dentro del cristianismo y el judaísmo, sino que las prácticas de culto entre distintas religiones también están conectadas. Por eso se llama antropología ritual que es la forma en la que tenemos los hombres de eh, articular el culto, da igual a lo que lo estemos articulando. Es decir, son formas que codificamos nosotros. El Espíritu Santo no inspira que se abra una cortina o se cierre. Eso es una cosa creada por los hombres, porque es una forma concreta de, de culto, que sí, que puede estar conectado. Pues claro, todo lo que está oculto o se puede ver, o determinadas arcas con reliquias de santos, que... Por ejemplo, y se sigue haciendo, recuerdan en, eh, a partir del jueves santo que se tapan las cruces en las iglesias y se ocultan todas las imágenes de los santos. Bueno, también es una doble codificación de lo que se puede ver en un determinado momento, lo que está oculto. O el hecho de descubrir la cruz, que es una de las alternativas al ritual de, 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 de visibilizar la cruz el día de Viernes Santo, eso viene directamente de los rituales de Jerusalén, donde también se adoraba la cruz en la celebración del Viernes Santo, ¿no? que también nos lleva a analizar la importancia de la visualidad en la Edad Media. Lo importante que era para los fieles ver una cosa o sentir, o el canto, el oído, también las inclinaciones sensoriales, el tema de los sentidos, ¿m? como la liturgia, pues de alguna forma no solo es visual, sino también se escucha, se huele con el incienso. ¿m? Pero sí, es un apunte que que puede funcionar, pero no, no, no podemos trazarlo directamente. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que les haya resultado de interés.